Los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentado hoy por la coordinadora del estudio, Amanda Miranda, refleja que estos delitos representan un costo por afectaciones del 2 y el 5% del Producto Interno Bruto PIB a nivel mundial, equivalente a 800 millardos de dólares y 2 billones de dólares respectivamente. Los datos fueron presentados en la 30ª reunión ordinaria de la Comisión Presidencial de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, COPECLAF, presidida hoy por el vicegobernante Yafet Cabrera. De tal cuenta, Miranda precisó que los delitos de terrorismo, corrupción, trata de personas, extorsión, contrabando, delitos fiscales, entre otros, son flagelos que corrompen las sociedades, las familias y la naturaleza de los países. Por ejemplo, dice 1.3 millones de dólares en falsificación, 652 mil millones de dólares por temas de narcotráfico, 157 mil millones de dólares por tala ilegal, 150 mil 200 millones de dólares por trata de personas, 48 mil millones de dólares por minería ilegal, 36 mil 400 millones por pesca ilegal no declarada y no reglamentada, 23 mil millones de dólares en tráfico ilegal de especies silvestres y de seguido de delitos como el robo de petróleo crudo, tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y tráfico de órganos. En el caso de Guatemala, somos conocidos geopolíticamente por ser parte de la ruta de narcotráfico que se origina de Sudamérica hacia Centroamérica y Norteamérica, agregó la investigadora. Para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el caso de Guatemala, se tomaron en cuenta las denuncias y datos de las entidades competentes, entre estas el Ministerio Público, Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil. En la selva colombiana, el kilo de pasto cuesta entre 580 dólares. En los puertos de Colombia cuesta 5.500 y 7.000 dólares. Cuando pasa aquí por Centroamérica, el costo ya es de 10.000 dólares. En México cuesta 15.000 y pasada la frontera ya alcanza un valor de 27.000 dólares el kilo de cocaína. Cuando el kilo de cocaína llega a Estados Unidos, ya se identificó en el 2010 que el gramo tenía un precio de 165. Es decir, el kilo cuesta 165 mil dólares. Los resultados reflejan que la trata y tránsito de personas, extorsión, narcotráfico, contrabando aduanero, tráfico ilegal de la flora y fauna y explotación ilegal de los recursos naturales son algunos de los delitos que alcanzan el nivel media-alta, que amenazan al país, subrayó Miranda. La coordinadora reconoció que Guatemala cuenta con un nivel de lucha media-alta para combatir los delitos que atentan contra la seguridad del territorio nacional. El análisis de estas variables representan una mejora y fortalecimiento del trabajo a nivel interinstitucional, concluyó. Para TCATV informó Noé Pérez.